El Ministerio de Salud Pública castrista reportó hoy 49 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva la cifra total a 564 y 1.867 pacientes ingresados bajo sospecha de contagio. Ingresados en los hospitales 1.867 pacientes, 150 en vigilancia, 1.217 sospechosos y 496 confirmados. Vigilancia en la atención primaria de salud, 9.761 personas se encuentran en esta modalidad. En el mismo reporte se informó que se mantuvo el total de decesos en el país en 15, con 51 altas médicas. Se reportan los 15 fallecidos que ya hemos explicado estos días, no tuvimos ninguno en el día de ayer. La totalidad de los nuevos casos confirmados son cubanos. 32 fueron contactos de otros casos confirmados, 16 al interactuar con turistas procedentes del exterior, mientras se investiga la fuente de contagio de un individuo. El rango de edad de los nuevos casos oscila entre los 11 y los 98 años. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.